Este apartamento que estamos ahora mismo, pues aquí fue donde mi papá pues me crió, nacimos aquí, mi papá salió por primera vez campeón del mundo, aquí fue donde él tuvo su primer título del mundo y da la casualidad de la vida, no casualidad, Dios me dio la oportunidad de yo volver a vivir esa experiencia que tuvo mi padre y después de mucho tiempo, de muchos años que no residía pues en el residencial. Da la dicha que me dan un apartamento y cuando vengo a ver pues el mismo apartamento que yo nací, me crié y mi papá salió campeón del mundo. Yo entiendo que estos son bendiciones y no son casualidades, porque en la vida no hay casualidades. Cuando vivía aquí, que yo eran unos nenes que se pasaban en este mismo balcón, que mira cómo es el mambo en los caseríos, que a veces tú mira para todos lados, mira, y es como una organización, la gente buena, la gente de. Aquí estamos hoy en día los que de verdad tenemos que estar en este caserío. Ellos son buenos y esto me llena a mí de emoción. Yo viví aquí como hasta 89, más o menos ese tiempo, pero yo nunca, o sea, yo nunca me fui de aquí. O sea, mi residencia estaba afuera, pero yo me crié aquí con mis amigos, aquí fue donde yo corría bicicleta, aquí era donde yo jugaba chico, aquí era donde yo hacía todo. Mi vida ha sido en el residencial José Celso Barbosa. Lo único, pues, la diferencia que tuve la oportunidad, no yo ve, mi padre, que con su sacrificio, pues, nos pudo, pues, regalar una casa fuera de residencial, pero nunca nos hemos olvidado dónde somos y nunca hemos dejado de asistir aquí a residencial, siempre hemos estado aquí metidos. Yo sé que aquí dentro hay magia, que hay una magia muy especial y me la está transmitiendo. Yo sé que este apartamento es bien saludable, es bien positivo y yo no salgo de aquí, a mí me gusta estar aquí en mi casa. Yo estoy muy orgulloso de donde yo soy y esperando que llegue el 27 para seguir regalándole un poquito más de magia a este apartamento para cuando Dios me dé la oportunidad de yo tener mi propia casa, la persona que llegue aquí, yo pasarle todas esas bendiciones y todo el éxito del mundo y que lo logren y que lo tengan también todo el éxito y puedan lograr sus sueños. Este apartamento es especial. Si tú buscas el mundo entero, son pocos los padres ellos que pueden lograr ser campeones mundiales y a veces en el mismo peso, las 122 libras, con el mismo nombre, da la casualidad. Y él está viviendo en el mismo apartamento donde él nació con los otros dos hijos míos, donde yo salí por primera vez campeón mundial. ¿Qué tú crees que puede ser eso? Para mí es una bendición que yo estoy viendo la puerta abierta de una carretera que estamos caminando, que nos está nublando, que se nos está nublando, que vamos a pasar por ahí, que donde nosotros está el 27, ganar el título mundial y consagrarnos, que se consagre campeón mundial.